solo queda esperar. Por suerte, hice esto previamente. Ponlo junto a tu cama. Y te prometo que tendrás dulces sueños. Al fin. ¡Arriba! Tienes un paquete y parece costoso. ¿Qué están haciendo? Erika recibió un regalo. Uno grande. Es muy bonito. ¡Ábrelo! ¡Es horrible! Ten cuidado. Enviaron la caja ayer. Quisimos conseguir una descripción del remitente. Ten, debes ver esto. Es la casa de Carl Steinbeck, el encargado nocturno. Enviamos un equipo ahí. Desapareció. ¿Por qué tenía ese símbolo tatuado en el brazo? Estaba en el letrero de afuera. Es del templo de Apolo de Delfos, en Grecia. Su lema era: conócete a ti mismo. Tu padre creyó que también aplicaba aquí. Tras su muerte, quitamos los letreros y quedó el tatuaje de Carl únicamente. ¿Está muerto? No hay cuerpo. Pero algo no está bien. Y luego está esto. ¿Por qué la muñeca? Fue un obsequio de Lucien. Me lo dio antes de que mi padre muriera. Erika pasaba mucho tiempo aquí y no había ningún otro niño. Siempre intenté traerle algunos juguetes o regalos. La muñeca fue uno de ellos. Hay que volver a tu apartamento. Necesito que revises todo.
Asegúrate de que nada falte. Puedes tomar más ropa y lo que necesites. Quizá estés aquí un tiempo. ¿Todo está bien? Iré a ver si los vecinos vieron algo. Quédate ahí y no abras la puerta. ¡Policía! ¡Abra la puerta o la abriré por la fuerza! ¡Abriré la puerta por la fuerza! Que está muerto. Es una escena del crimen. No toques nada. Hay alguien en mi apartamento. Quédate aquí. No salgas de este cuarto.
Doctor Steinbeck. Descuida. Él está al lado. ¿Por qué no vas a visitarlo? No lo olvides. Tú eres la mariposa. No se detendrán hasta tenerte. Sacarte de aquí. Ya, ven. Oye, ahí estás. Escuché que te está acosando un psicópata asesino. ¿Es verdad? Escuché que te ha buscado desde que eras niña. Oí que estás enferma. Sí. Van a raparme el cabello y a manosearme el cerebro. Por otro lado, las medicinas son geniales. Me hacen soñar con flores, adelfas cayendo del cielo. En la mañana miré mi mano y... ¡Hora de irse! En el armario junto a la cama, en la caja, estaban en mi mano cuando desperté. Aquí estamos. Uf. Descuida. Yo cuidaré de ella. Ella no volverá. Lo he visto antes. El sangrado de nariz. Los ataques. Se muere. Nadie lo dice, pero se sabe. Dame eso. Lo veo mientras duermo. Pétalos rosas cayendo. Tal como Hannah. ¿Dónde está Hannah? No está. Hannah no está. Solo hay que revisar la evidencia del apartamento. Casi todo lo tenemos en el laboratorio. Queremos que mires un par de cosas. No hay de qué preocuparse. El inspector en jefe pidió que lo hiciéramos aquí.
¿Por qué no lo hacemos en la estación de policía? Te han pasado muchas cosas, Erika. Solo queremos que estés lo más cómoda posible. Adelante. Ya está el té. ¿Inspector en jefe? ¿Qué opinas? ¿Estamos cerca? ¿Es ella? Sí, es ella. Bien, bueno. ¿Qué hay de estas? Estaban en su apartamento. Su nombre es Mia Green. Era una paciente del asilo Delphi. Era muy cercana a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de manera agresiva. ¿Protectora? Ella era difícil, a veces muy violenta. Su niñez fue en extremo traumática. La amistad con tu madre le dio un gran consuelo. Erika.